Comenzamos con el primer informe de la semana donde abordamos la violencia de género. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Esta fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, militantes opositoras de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Naciones Unidas declaró que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, es violencia de género. Una de las cosas que estamos queriendo referenciar hoy son todos los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, no solo la violencia física, que es tal vez la que está socialmente más condenada y más visibilizada, sino también la violencia psíquica, la violencia en los discursos de los medios, la objetivización de la mujer. Bueno, es por eso que estamos haciendo hoy distintas intervenciones culturales antes de poder salir con una marcha. Según datos oficiales del Área de la Mujer de la Municipalidad de Rosario, en el periodo que va del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, se recibieron al teléfono verde 3.181 llamadas. 1.356 corresponden a casos nuevos de violencia en el hogar. Las víctimas, en su gran mayoría, son mujeres de entre 25 y 40 años. Datos del teléfono verde de acá de la ciudad de Rosario, donde efectivamente aumentan la cantidad de mujeres que llegan a denunciar. Pero no tenemos cifras, por ejemplo, de los femicidios que sean de organismos oficiales. Eso habla que, a pesar de tener esta ley integral de violencia contra las mujeres, estamos todavía muy escasas de presupuesto, de personal profesional y de organismos en los lugares que puedan, entre otras cosas, establecer cuál es la situación real. Tenemos un programa, que es el programa de atención y prevención de la violencia de género. Tenemos un teléfono, que es el teléfono verde, que ya hace más de 20 años que funciona acá en el área de la mujer. Estamos de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Por fuera de esos horarios, se puede llamar a la Guardia Urbana Municipal o al 911. Mucho tiene que ver el factor tiempo en la violencia de género. Si se sostiene este vínculo violento por muchos años, es muy probable que el agresor haya aislado a la víctima lo suficiente como para dificultarle pedir ayuda. La violencia por cuestiones de género puede adquirir diversas formas: sexual, física, psicológica, libertades restringidas, coerción y amenazas. Compartimos la segunda parte del informe. En el marco del Día de la No Violencia hacia la Mujer, la ONG Las Juanas presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo Provincial, con sede en Rosario, contra el programa Showmatch por incumplir dos leyes. El caso de la Ley de Medios Audiovisuales, que fue una ley concebida por una multiplicidad de actores y que logramos las organizaciones de mujeres incorporar el artículo M, que justamente tiene que orientar a los medios de comunicación a no incorporar miradas estereotipadas ni discriminatorias, ¿no? Por ninguna cosa, pero particularmente en función del género, del sexo, entre otras. Y por otro lado, la Ley de Integral de Prevención y Sanción contra la Violencia hacia las Mujeres, que también, como novedad, incorpora una nueva ley, una nueva forma de violencia, que es la violencia simbólica, y una de sus modalidades es la violencia mediática. Y justamente lo que plantea la ley es evitar y sancionar todas esas imágenes que nos ubican a las mujeres en un lugar de sumisión, de desigualdad, como objetos sexuales, como objeto de uso. En el 90% de los casos de violencia de género, el agresor es la actual o la expareja de la víctima. En segundo lugar están los padres y madres, y en tercer lugar, hijos e hijas contra sus progenitores. Este año han aumentado radicalmente los casos de feminicidios. Una mujer muere cada 28 horas. En realidad, este año tenemos una alta tasa de feminicidios, que son las muertes de mujeres por causa de su género. Y me parece que social, digamos, como sociedad tenemos que tomar esto, ¿no?
Ha aumentado también la cantidad de situaciones de violencia porque hay una impunidad muy importante. O sea, hoy a la persona que comete un delito y un delito de violencia no tiene ninguna sanción salvo excluir, en el mejor de los casos, excluirlos de su hogar. Justamente por eso nosotras tenemos una propuesta concreta en el Congreso que es la incorporación de la figura de femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal que tenemos hoy, ¿no? Entonces creo que tampoco se resuelve el tema de la violencia desde un solo lugar, sino que son justamente políticas integrales desde distintos lugares. Se puede pensar que el aumento de consultas y pedidos de auxilio por parte de las mujeres lo enmarcamos como un reflejo de la sociedad cada vez más violenta, o bien que las víctimas cada vez se animan más a contarlo. Las mujeres se animan más, porque en realidad la violencia contra las mujeres es milenaria, o sea, es una cosa que arrastramos de una cultura patriarcal, digamos, donde la mujer tiene un lugar de, digamos, de subordinación, por suerte cada vez menos, pero todavía tenemos muchos resabios de esa cultura. Para empezar a erradicar la violencia de género, podríamos empezar a estar atentos a nuestro lenguaje sexista, a la educación que damos a nuestros hijos y a pensar el rol de la mujer en la sociedad actual.